Buenas tardes, reiteramos el saludo y como siempre el agradecimiento a nuestro telecentro y a nuestra emisora por permitirnos informarlo acerca de la situación de la COVID-19 en el país y en el municipio. Como empezamos tradicionalmente estos informes, bueno, decirles que en relación a la marcha de la vacunación con Abdala a las embarazadas y madres de niños menores de un año que se encontraban lactando, bueno, decir que ya se han vacunado un total de 1.149 de 1.243 que tenían que vacunarse, por lo tanto estamos hablando que faltan 92 personas de este grupo, estamos hablando que son 42 embarazadas y 52 madres, que bueno, una vez más reiteramos que deben acudir a nuestras tres unidades para poder actualizar y completar las dos dosis que se están completando en este momento. Ya debemos estar comenzando en los próximos días la tercera dosis, por supuesto, y se cumpliría el esquema para estas personas. Por lo tanto, una vez más reiteramos, aquellas que faltan, pues acudir a los vacunatorios. Ya con esta cantidad de dosis, hay que decir que acumulamos un total de 51.206 dosis de tercera dosis, quiere decir el 61,3% de la población, y ya se han impuesto 158.250 muestras, el 99,8% de las muestras que teníamos previstas administrar en el territorio en esta etapa. Bueno, en relación a la pandemia, hoy nuevamente notificó el país al cierre del día de ayer una cifra elevada, 9.320 nuevos casos, como ustedes pueden ver en la gráfica. Se acumulan ya 592.619 casos, casi 600.000 personas. Lamentablemente 74 fallecidos y acumulamos 4.555 personas fallecidas. En el caso del territorio, en el día de ayer, 15 muestras para determinación del virus. Y bueno, todas negativas, aunque bueno, como ustedes conocido, el sábado se informaron 3 casos positivos en el municipio, masculino de 65 años de edad, residente en La Habana, masculino de 22 años de edad, perteneciente al Consejo Popular de Micro 70, masculino de 55 años de edad, perteneciente al Consejo Popular Los Paneles, todos viajeros procedentes de La Habana, dos vía aérea, son personas que su PCR le está dando positivo después del noveno día de haber estado en nuestro territorio, para que una vez más se reafirme lo certero del protocolo que se está empleando en el territorio, toda vez que las personas con la variante que está circulando en todos los territorios del país y en nuestro municipio, pues un poco que muestran esta positividad en el estudio que se hace PCR a partir del noveno día. Ya con esto acumulamos 44.225 muestras, 560 muestras positiva en total y da una positividad de 1,3. A la fecha de hoy, bueno, contamos con 3 casos activos. El último caso activo que teníamos abierto el control de foco se cerró en este momento, en el fin de semana, y por lo tanto son con estos 3 casos nuevos que incorporamos. Además, 3 fallecidos en todo el actuar contra la COVID en el territorio y la tasa de letalidad en 0,5. Ahí informarles que, bueno, nos estaremos enviando a confirmar al IPK nuevas muestras que dieron positiva acá en el territorio y que, por supuesto, de confirmarse en el IPK, como tradicionalmente lo hacemos, pues informaremos de otros casos que estamos entonces pendientes a resultados del IPK. Ya con estos 3 casos, 516 en esta segunda ola, como ustedes conocen, 19 importados, 497 autóctonos. La prevalencia del sexo masculino con el 51,2%, como ustedes pueden ver ahí. Y bueno, en relación a los meses, como ustedes pueden ver ahí, el mes de agosto con 901 muestras procesadas y la reactividad en 0,44, por debajo del mes de julio y el mes de junio, pero bueno, es la tendencia que hemos tenido en estos últimos días, sobre todo en viajeros, a partir del control que tenemos en nuestra frontera. Contamos con estos 3 casos autóctonos en los últimos 15 días, da una tasa de 3,6 por 100.000 habitantes. En relación a la pesquisa, 13.013 pesquisadas, 7 casos sugestivos. Como siempre les digo, no esperar a que el personal de salud acuda a su vivienda, sino que ante cualquier sintomatología sugestiva de COVID, pues acuda a los consultorios del médico, la enfermera de la familia o a los cuerpos de guardia para realmente descartar que tenga o no la COVID. A partir de esto, de esta situación que hemos tenido, siempre les decimos que el riesgo de transmisión en el territorio existe, toda vez que, como ustedes pueden ver,
nos están entrando personas incluso con resultados negativos de PCR que son al cabo del noveno, décimo, onceno y hasta el 14 día positivo. Y bueno, decir que nosotros entramos a todas las personas en el territorio con un PCR y hemos detectado ya más de 10, 15 casos antes de entrar al territorio que también han sido positivos a la COVID. O sea que nos reafirma una vez más de los criterios que estamos escribiendo para el control de nuestra frontera, que siguen siendo los acordes a este momento que nos encontramos a partir de la situación que tiene el país. Por lo tanto, una vez más requerimos que el peligro sigue siendo bien alto, que las medidas que sabemos que están contenidas y que siempre han sido efectivas debemos mantenerlas e inclusive intensificarlas, y que a partir de toda esta podríamos decir situación que tiene el país debemos seguir siendo más disciplinados en el cumplimiento de las mismas. Como siempre les digo, mantengámonos informados por los canales autorizados, no generemos informaciones sin la suficiente veracidad, seguir cumpliendo estrictamente las medidas que están en esta etapa de transmisión autóctona limitada en el territorio. Como siempre les digo, expresar agradecimiento que día a día le brindan a todos los profesionales del sector que hoy están actuando en contra de la COVID, tanto en nuestro país como en nuestro municipio. Decirles que, bueno, estamos preparando otro grupo de personal médico que irá a prestar ayuda a la provincia de Artemisa ante la elevada situación de la transmisión en ese territorio, que estarán saliendo, por supuesto, del territorio en próximos días y se sumarían a los 15 que tenemos en la provincia de Ciego de Ávila. Es la manera en que hoy, a partir del control que tenemos en nuestro territorio, la manera que podemos ayudar a nuestro país, que tanta fuerza y tanto sacrificio por parte del recurso humano de los trabajadores de la salud hoy realiza. Ya lleva bastante tiempo en esta lucha tenaz a muerte contra la COVID. Como siempre les digo, disciplina para garantizar el éxito en esta batalla. Por lo tanto, disciplina, transparencia, solidaridad, unidad, hará que con nuestra responsabilidad individual la suerte de todos esté en buenas manos. Muchas gracias.